Este es el Jingwei 001, el micrófono más barato de todo Mercado Libre. ¿Qué tal es la calidad? Lo veremos en este video. Bienvenidos a mi canal, yo soy el Noob y hoy el micrófono más barato de Mercado Libre, de Uruguay. ¡Comenzamos! Un nuevo capítulo de esta pequeña serie buscando periféricos o cosas baratas de todo Uruguay. De esta serie llevo recién dos videos: el mousepad y el teclado más barato de todo Uruguay, para que los veas y más o menos te des un contexto de lo que es esto. Sin más preángulos, comencemos con el unboxing. Algo que tienen estas cosas baratas es de tener un empaque normal, sencillo, pero como dice Pilsen, lo que importa es lo de adentro. Como vemos, simplemente es un cartón que cubre el micrófono y listo. Ahí encontramos el micrófono con. Su cable, no es removible ni nada por el estilo. Es un simple micrófono de solapa. Y ustedes dirán, ¿no es mejor un micrófono de base, un micrófono para PC normal de toda la vida? Según este micrófono, es para PCs, así que nos sirve para todo. Ya si queremos hacer un vídeo en nuestro estudio o si queremos hacer un vídeo afuera, estos son los micrófonos más versátiles que he visto. De hecho, fue uno de mis primeros micrófonos. No exactamente esto, sino que un micrófono de solapa fue uno de mis primeros micro. A día de hoy lo sigo usando. Son micrófonos que valen la pena, ya que son pequeños y casi siempre tienen una buena capacidad de captar el sonido. Como digo, estos micrófonos tienen una alta versatilidad, ya que te lo pones en una camisa y es un micrófono de solapa para grabar entrevistas o para grabar videos afuera, en la calle. Pero también podemos grabar adentro de un estudio o adentro de tu casa, hacer un stream o incluso conectarlo a tu celular como si fuera una grabadora. Ok, ahora estoy con el audio de la SJ4000, la cámara con la que estoy grabando ahora mismo, y... Ahora estoy grabando con el Jingwei 001. No sé qué tal se estará escuchando. Lo estoy usando con micrófono de solapa. Ahí está pasando un auto de fondo. Como digo, no sé qué tal. Estoy afuera. Es un día de lluvia. Está todo feo. Pero como digo, las condiciones son bastante feas. Así que vamos a ver qué tal. Ahora estoy usando el micrófono como si fuera un micrófono de entrevistas. Si se dan cuenta, lo estoy agarrando con la mano. Y estos, por ejemplo, si queremos entrevistar a alguien, le podemos pasar el micrófono así y. Básicamente para eso, para hacer una entrevista, pasarle el micrófono, hablar voz y así. Sí, lo malo de esto es que no vamos a tener que comprar solamente el micrófono, sino que vamos a tener que hacer un mini pack. Esto se lo recomiendo yo para tener un control máximo y que sea todo con mucha mayor calidad y todo eso. Para empezar, comprar el micrófono. Después, como siguiente, una tarjeta de sonido externa USB. Estas valen unos 170 pesos. Yo tengo una de estas hace como 3 o 4 años y la sigo usando. Cf Funcionando perfectamente y no está muy bien, que digamos. Tiene su buen trote, tiene botones caídos y de todo un poco, y sigue funcionando bien. Además, que también nos va a servir para otros micrófonos que nos compremos más adelante. Lo podemos usar como si fuera eso: una tarjeta de sonido para dar mucha más calidad. En la que tengo yo se pueden conectar dos micrófonos y dos auriculares. Por ejemplo, para hacer videos con más de una persona o algo así, se escucha lo mismo por los dos canales. Si conectamos dos micrófonos, los dos micrófonos se van a escuchar sincronizados. Esto está muy bueno si son dos personas. Te compras dos micrófonos de solapa y grabas los dos con 400 pesos. Tenés una re calidad de audio y se escuchan las dos personas igual. También compré un adaptador que sirve para enchufar a los celulares. Esto ya que los celulares no tienen la misma entrada que las PCs. Sí, aunque sea jack 3.5 no es lo mismo. Uno tiene más pines que el otro y así. Eso es muy técnico y no pienso entrar en ese tema. Pero bueno, continuemos. ¿Cómo se escucha? Bueno, acá les dejo una prueba de audio. Bueno, en este momento me están escuchando por Blue Yeti, el micrófono que uso siempre. Y ahora me están escuchando con el Gingway 001, el micrófono este que está acá. Y estoy mostrando que con una simple lata de sudorante lo pueden tener acá como si fuera un micrófono de mesa normal y corriente de toda vida. Y puedo escribir. Y ahí estoy probando qué tal se escucha el teclado. Pueden tenerlo y streamear como se dan cuenta, ahí lo tengo en OBS y a su vez también lo tengo acá en Laudacity. La sí, lo estoy usando en los dos a la vez. En Audacity y a su vez en OBS. Acuérdense que yo no tengo cable a tierra, esto es con la PC y sin un cable a tierra. Como ven, no tienen la calidad de un micrófono o cama media, pero sí es un micrófono bastante bien para un comienzo. Como digo, se puede usar para todo, transmisiones en OBS o Audacity o cualquier cosa que puedas hacer con un micrófono normal de una PC. El micrófono tiene un cable de 2 metros, más la tarjeta de audio, e incluso se le puede poner un extensor USB. Y ahí Ahí tendríamos más metros de cable, como unos 4 por lo menos, para hacer algún unboxing en vivo o algo así. De hecho, yo hice un stream hace un buen tiempo con este micro, y todos decían que se escuchaba muy bien, que no había casi diferencia, y es que así. En mi caso cuando utilizo micrófonos baratos los primeros días me andan bien, después se me rompen, comillas comillas. Ahora me enteré que no se rompían, sino que no tengo cable a tierra y los micrófonos se llenan de estática. Ningún micrófono es malo si lo sabemos utilizar, entonces le di una nueva oportunidad a los micrófonos baratos y andan 10 de 10. Espero y le haya gustado esta alternativa, ya que no es muy cara ni nada de eso. Por acá se termina el video. Si llegaste hasta acá, por favor comenta poco yo. Así yo sé que llegaste hasta acá atrás. S Sono feo, eso hasta acá atrás. Que llegaste hasta el final. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.